Lo peor que le está pasando a Nueva York es que hasta el típico lo va a sacar. Hay orquestas que tienen sus diferentes rangos. Agárrense ¿no? que la vaina se está derringando. Hay muchos ¿no? aquí cada rato y toca baile. Yo veía a Ari Jackson con más carácter de liderazgo que Blachi, pero me equivoqué. Óyeme, aquí en Nueva York se van a quedar los que tengan los cocos grandes. Hola, ¿qué tal mi gente de Típico Head Podcast? A la Se amor, la de la de vaina. Era un episodio insuperable. Déjeme agarrarme del poder de las tuercas de este micrófono para tener el valor de presentarles lo que viene el día de hoy. Señores, gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por compartir nuestro contenido. Sigan comentando. Sigan... Pues apoyándonos nosotros que eso, eso vale mucho eso es muy importante está yo insuperable aquí con nosotros está el niño el niño el niño muchacho <laughs> y ya ya yo no voy a introducirme esta vaina ya así que es que vamos habla aquí sí, eh. no ya estamos aquí Uf, eso, eso es lo, es lo que, es que hay eso eso señores recuerden es. suscribirse a nuestro canal seguir comentando seguir compartiendo nuestro contenido y gracias por de verdad siempre estar ahí con nosotros insuperable aquí la gente cree que uno estaba muerto, pero uno andaba de parranda. <risa> <risa> Todo el tiempo activo, agradeciéndole siempre no, a nuestra gente de típico G, porque siempre nos tienen pendientes, siempre nos abren las puertas. Desde, desde el día cero somos de la casa. ¿Eh? Desde el día cero. ¿Por qué tú dices eso del día cero? Porque. Eso fue tan ya así. A casi de una eso vez. eso de, de verdad fue tan así. No, porque quiero llevarte ese terreno ya que tú No, no yo creo que me desde este antes terreno. del día cero yo soy de la casa. No, feo, sí. feo. Sí. O sea, feo. yo soy de antes de Jesucristo, ya yo estaba en la casa. Eso es cierto. Eso claro es cierto. que sí. Pero más en tu proyecto eh, musical, sí. Sí, no sí. sí. Después, después, de, de, después de pandemia se abrió la puerta del cielo. Esta <laughs> fue la primera puerta que se abrió, Sí. <laughs> En vivo. Yo, pero si citamos si esa historia, niño. Niño no estaba con no, eso. Niño, no, niño no. Niño, tú no estabas, pero te vamos a hablar un poco de historia. Pero él veía, y porque tú. el niño todo el tiempo ha sido. Eh, parte de, de o sea yo he sido siempre de la familia sí. nosotros venimos desde antes de, de Ustedes también uf, se conocen de atrás desde claro. de tremendo behind. el aguilita de behind allá the scene. Sí. De, de allá de los tremendo de en el la aguilita la... Lo que sí. me quillaba de los monitores <laughs> era que estaban tú sabes los monitores de un sí, allá la abajo la gente sabe nada más de, de lo que estamos hablando nada más saben los músicos desde sí. de atrás del de águila gente, que era un estudio que viene el águilita desde <laughs> de atrás del águila <laughs> que el techo era bajito y los sí. monitores uno chocaba con Qué fiesta esta, eh? Sí, eso, una vaina, una pampa. Uno de, la, de, de la los salida. primeros de los primeros espacios que se abrían para yo, Yo diría que el primero fue sí, este fue canal este, de YouTube. Este. De las dos versiones. Sí, de las dos versiones. Porque en Bohemio fue en plena pandemia que sí. hicimos el primer en vivo y ya cuando la agrupación salió también fue, me recuerdo que fue un 23 de diciembre. 23 de diciembre, creo que wow, fue. Qué en fecha. vivo, típico G en el estudio. En vivo, full. La vaina. Eso está ahí en YouTube, señores, búsquenlo. Yo, insuperable, el típico play, G. Dale en play, en ¿Qué es lo que disfruten? dice? Dale en el play, la vaina. ¿Cómo claro. el play? No le den la vaina porque entonces. <laughs> Esa, esa corto brazo, así que sí, yo lo vi durísimo. No, tienen que darle el reír a la vaina. Ah. Poder... Este nuevo formato tuyo con los brazos afuera. Esto es un formato que me ha costado un poco de trabajo. Ya llevamos un año en disciplina, enfoque. El que quiera tener un cuerpo así exitoso y excitante. Tiene cuadritos tú, Iván. ¿Tú lo buscar, ¿Cómo tú lo hiciste? A ¿Te a te lo hicieron? Iván Cabrera. Dame una payola. Ah, yo no rompe ahí. Al, al tipo que, que está fajado conmigo. Ibai. Los cuadritos vienen en camino. Sí, sí porque mariachi se lo operó. Yo no, yo lo estoy sacando. Me ha salido caro y me ha salido bastante dificultoso, <laughs> pero estamos en hecho. Porque es que uno se tranocha mucho, le llegan unos romos, y uno bebe romos en la noche y el robo no ayuda. Eh. Pero estamos encaminados, estamos en disciplina. Mierda, me un no año sé, para verte así. No se faja. ¿Qué, ¿Qué tiempo eh? tú le das al niño? Si niño decide cambiar su, 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 su body shop. ¿qué? Todo depende porque es que eso se logra rápido. Eso es lo que uno tiene que controlarse y ya. ¿Qué tú has controlado, chulo? La boca. ¿Tú has dejado de comer de todo o yo, algunas cosas? Claro, yo dejé cosas? toda esa fritura, todo eso pan, esos chimis de noche. Cuando tú sales de noche en una fiesta, no hay chimis, entonces. No hay chimis. Yo me y bueno. cuando los tigres se paran, que están en ese momento, que está todo el mundo en sazón, el olor y la yo vaina Yo me quedo adentro en la ¿Eh? Yo la puedo hacerme un desarreglito porque yo voy bastante avanzado y me, y me sale hacer un desarreglo a la semana, pero durante de lunes a sábado, yo estoy en mi enfoque de, de mi vaina y no que se sepa, no es comiendo hoja, es comiendo como un huevo. ¿Cómo hombre. comiendo hoja? ¿Qué es eso? Ah, no, Vainas vegetales. Hay gente que cree que, que uno se pone bacano, de que comiendo lechuga y comiendo vaina. No, yo, yo voy a tener que comprar una gallina ponedora porque yo me como casi un huacal de huevo al día. Yeah. Aparte de eso se come mucho pollo, pescado, mi carbohidrato, mi proteína y de ahí pues ya tú sabes, matarse en ese gimnasio. Levantar pila y hierro. Pero estamos más bonitos cuando arrancamos. Así que el líder me ha tirado un par de veces. Lo vamos a llevar para allá para, ¿Para, dónde? ¿Para, ¿Para donde Iván. ¿Para Iván dónde? ¿Qué tiempo tú le das tú, a Don Iván? Tú te imaginas, yo, yo así. No, yo no Oye, yo no, yo, no, yo, Nueva York no me aguanta, ¿Alo? loco. Tú sabes cómo sí. yo Nueva York me tiempo? necesita así, como yo estoy. <laughs> de verdad que sí. No, el, oye, si baja, York, baja, no va a lucir. No <laughs> van a vender los bailes. Es así que Nueva York No necesita. Este es el flow. Es el flow. Ellos no hay más flaco. No, Jerry. ¿Quién? Ariel. O Ariel, tú, tú lo pastado pastado al lado y casi así. Sí, o Ariel alto. No alto. No, pero Ariel está cheia. Yo, lo veo, yo no lo veo que está... Alto y ancho. Ah, está, está flaquillo. <laughs> alto y ancho. ¿Qué tiene alto. mucho que no lo ve? L me lo topamos allá en, allá Paz, en, en tío, Santiago. No. ¿Qué de? No, hace, hace tiempo? No, Saludos no, para Ariel Ventura. Fuerte. Erivel. Hace un par de meses. Yo siempre le dije heredero de Chicumambo. Agosto, en agosto, nos juntamos allá. Sí. Tipo, una disciplina increíble. Que yo sepa dónde estuvo vas. ¿Cómo así? Va. No lide, no no, no en chisme. Eh. No, no queremos hablar nada de eso, he, 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 pero ya que tú he, lo dices, explícalo comprenda. aquí. Inquín. Explícalo aquí para que sacamos de esto ya ahí. Y... <im Spellulo> no, 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 juntámonos, dimos un abrazo fraterno, un abrazo excitante. No, porque con Eribe dime tú Eribe El, el de la compañía y no nos pasamos la vaina, pero güey, toma. <laughs> agarra ahí. Agarra usted agarra ah, ahí. nada más que cuando saque el vive allá ahora. Sí, sí. Desde sí, allá está manejando sí. todo, increíble. Oye, fui tú que te llevaste a los muchachos para allá, fue que se lo llevó. Yo no sé qué fue lo que. Yo sé qué lo pasó. <laughs> Entonces, se fueron para allá a vivir todo. Sí, no está bien. ¿Estamos Realmente de Urbanda, analiza, de analizando el el sistema aquí y la industria como está. Eh, esa vaina no es que estoy hueliendo, es que hay una alergia de pingas. Sí. Porque después la gente lo ve y, y la gente. No, aquí de una este, vez saca esto, su este episodio se yo, llama. Saco polen. Un trago con yo, superado insuperable. Hay un polen ahí. del carajo afuera. El, niño. ¿no? el que no aprieta, aprieta este polen. ¿no? Yo estaba loco por así un poco para venir a apretar esta vaina. Aprieta y sí, dime porque que se no se aprieta siente. esto, no, es, es, el que no aprieta la tuerca no está hablando. Yo ahora mismo me siento en, en alofoque apretando esta vaina. Sí, pues bien, afuera hay un polen del carajo y volviendo a la industria, está bien que se fueran porque es que aquí no hay negocio para tocar. Entonces, no se puede sobrevivir de dos negocios nada más. Mm. Sí, entonces allá la plaza está más grande, gracias a, a su repertorio y a un par de cositas que se movieron. Cuando uno estaba ahí detrás de cámara, ellos la plaza abrió más. Abrió más. Sí, abrió la compuerta para allá. Como tú dices detrás de cámara, esto no es un programa, esto no es una entrevista, esto es un podcast. Tú sabes aquí tenemos que ser un poquito más explícitos y explicarle un poquito más y detallar. <laughs> la gente más quiere saber. <laughs> no, tú sabes que si no vamos a música típica solamente, lo que hacen típico solamente están en Santiago. Ya todo el siete Maná. En Santiago. Sí, en Santiago. Y lo que están aquí, qué es lo que hace. No, porque tú vienes aquí. ¿En qué parte? Porque aquí viene siendo el mismo es Santiago. Santiago. <laughs> de Santiago dos. Aquí exactamente? Si tú estás en, en Manhattan, eso es Santiago. Si sí, Cogiste sí. para Brooklyn, es Sahoma. Sahoma. Y así por el estilo. Hey. ¿cómo se distribuye la ciudad de Nueva York a nivel de a nivel de, de ciudades? Sí, es verdad. Sí, no, no. Brooklyn eh, es Sahoma. Sahoma por ahí. Mira, sí. Brooklyn y Pro Queen también. Queen en Navarrete. Viene siendo Navarrete, verdad. <laughs> Navarrete. Si tú sigues para Long Island, ya eso es San José de San la Mata y ah, sí, Montecristi sí. por ahí. Entonces Long Island allá tenemos que ir donde donde Hichu allá. Sí, y... nuestro nuestro compadre es hey, tú. Hichu, Hichu. Es nuestro querido también. Oh, David, David Prestige, David, Prestige, Prestige sí, eh, David allá Prestige, arriba en Long Island. La gente de Long Island goza en Prestige. La gente de Long Island goza en Prestige. Y si se no, divide un público un poco. Ponde, y tú también. Si, si ah, no vamos a Pensilvania, ¿qué, ¿qué le toca eso? Viene siendo por ahí como moca Sí. Ahora el típico está, está bateando bien. Está sembrado barrio, para allá de, ahora. La situación está, Yo veo que están en todo. San Francisco, Tenares. El Blach y Urbanda se han encargado de abrir esa plaza, esa de, plaza. de buena manera. Sí, hecho bien, bien. Ay, el rubio, ni se diga. El rubio, <laughs> rubio con pueblano. <laughs> <Rubio. risa> Macorizano de pura cepa. Sí, duro, duro. eh rubio. rubio. Pero van acá. Entonces, eh, ¿dónde quedaría el bron? El bron viene siendo. <laughs> No no. no, no, el bron no, no, no la capital creo, bron, no. No, bron tiene que ser. Pero bron es complicado, viene a ser. capital, sí, porque el bron es más, más merenguero, vaina mambo y dembow y vaina así, pero se es toca. Sí, así. El es truchísimo. Aprovechando que lo tenemos aquí, a, a, a nuestro querido el maño. Niño, niño, pero se murió el merengue, niño. El merengue no es no que ha muerto, el merengue lo que pasa es que se ha trasladado de Nueva York a, a, otra, a otras ciudades. <laughs> ¿A cuál, ¿Cuál es ciudad? ciudad? ¡Ey! ¿A cuál no? es ciudad? Espérense, espérense. ¿A cuál es ciudad? ¿A cuál es ciudad de ¡A cuál es ciudad la <risa> 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 Pero tan lejos esa ciudad, porque, ¡ey, mira! <laughs> oh. Mire, 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 mire lo que Dele. pasa. En Miami se está tocando merengue. Oh, sí, 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 en sí, Miami verdad, se toca merengue. Sí. Entre en California días. se toca merengue. Sí, bueno, Rubi Pérez viene acá. Tú área. sabes. Bueno, Rubén Pérez viene aquí. Y para allá, en Colombia, en otros eh, países, Sudamérica. ¿Y por qué allá? Nueva York, Nueva York expulsó el merengue de sus gustos, de sus fiestas, de su, de su, de su entorno? La gente no sale de un grupo de merengue, es a menos Nueva que York no venga Antonio, que no venga una gente dura. Nueva York está truchísimo. Lo peor que le está pasando a Nueva York es que hasta el típico lo va a sacar. Sí, ¿Estás pasando eso con el típico? Sí, porque es que hay agrupaciones típica, que no sostienen una nómina por, por el personal, porque la gente tiene que entender sí. que una orquesta tiene cuántos músicos, 14 músicos. Hay que pagarle a tu hermano y no se le puede pagar como se le pagaba en los años 90. Entonces, no entienden eso. No hay forma de contratar una orquesta. Encima de que no hay forma, no hay ninguna orquesta a pegar. Eso ¿Tú me cosa? entiendes? Entonces, los tigres lo que han hecho se han ido para otro país. Sí. ¿Qué diría Don Félix de este comentario de Joel y su, su muchacho? ¿Qué Félix no. <laughs> Porque mira. Pero muchacho no. me ha convertido en un cronista de arte No, también. Muchacho, yo estoy que pongo un programa y empiezo Ay, a hablar aquí, dentro de, de la de Oye, lo que hay son 800 pesos. Sí, es difícil. ¿Cómo oye. así? Con una orquesta de merengue con tres trompetas. ¿Tú que pasaste por ahí por los merengueros? <laughs> que tú fuiste bien merenguero y tú fuiste un tipo que lo que yo te vi tú allá te Saco de pela cogí. Pero ¿Qué, ¿Qué está costando un grupito de merengue aquí, no, local pero, así? No, no. ¿Qué te digo? Hay que buscar, hay que buscar por lo menos más del micrófono no hay idea. que buscar por lo menos 3.000. mil. Hay que buscar para por lo la menos tres mil para la nómina de so, los R músicos. Para, músico. para la nómina de los sí. músicos. ¿Cuánto? 3.000. mil. Para, para Para pagarle una nómina de a músicos de calidad. Oh. Porque uno tampoco sabe que hay, hay que hablar claro. Hay orquestas que tienen sus diferentes rangos. Sí. Entonces una orquesta la buena de la mucho. que uno usa aquí en Nueva York, un 3.000 mil más. Mal artista, entonces eso suena costoso, porque aparte de eso, uno tiene que entender también que los negocios no hay discoteca grande. So, para sacar esa nómina de que de entrada se le hace a un artista nuevo que no tenga un follow y se le hace un poco incómodo. eso sí, es, es un, un imbalance de, de los dos lados que hay. Y el, el, el artista pelear, merenguero ¿cómo? que más funciona en Nueva York cuando viene aquí? Desde tu punto de vista, niño. ¿Que viene aquí? Sí. De los que vienen aquí, ¿cuál es al que más le funciona? Adiós, sujeto viene aquí cada rato y toca 20 baile. Calladito. Callado, sin hacer bulla. Es eso sí, que eso Es, es verdad, es. Y cero <laughs> bulla. Sin hacer bulla, <laughs> te lo vas así. A, Pero te... eso es así, eh. Eh. ¿eh? ahí no hay un precio fijo, eso Manoteando. <laughs> lo que tú me bregue porque obviamente hay mucho baile, porque uno ve, tú sabes que rolle la garra y, y hace así. ¡fum! Y graba oh. rápido, así, ¡fum! Pero después uno ve los videos así y uno ve los lo hoyos y la vaina y tú sabes que siempre hay llega el promotor que... y dice, loco, ayúdame ahí. Tú loco, tú ayúdame ahí. Que... Sí, sí, claro, loco. Wow. Y eso no es un quemón, para sujetos, así un, un fundazo, eso no es como un ramplimazo, mi líder. ¿sabes? No, porque es que eso es la realidad de la vida. O tal vez tú crees que todos estos grupos que están aquí, los grupos, los grupos locales, están, salen a tocar para una fiesta y se les paga lo que es. Hay días incómodos. Hay unos días que. ¡Líder! ¿Qué es lo que hay? Aquí, aquí, aquí andan <laughs> grupos. Ahora mismo están viéndose músicos de gira que vinieron claro, ahora. Sí. Pues, ahí te vas. Después que están aquí, de que muchachos, aquí, aquí. Lo que hay son claro. tantos. El negocio está incómodo. No dedique por menospreciar a nadie. No, no. Chavo, no, negocio, y la realidad, la realidad, porque es un problema. Está aquí por aquí la gente lados. quiere disfrazar la vaina. Aquí hay que decir la verdad. No, perdón que te Pronto. interrumpa. Aquí habían negocios de los negocios que, que, que hacían fiesta típica ¿Cuándo tuvo el último tipicazo ¿cuál fue? Wilkin en Wilkin. En Juana, pero hacían muchos tipicazos aparte de ahí. Sí. Pero de, grupo, de incidencia de incidencia en realidad Wilkin. Dos grupos típicos, tres grupos típicos. Si no es Wilkin, que es Mama Juana, que es que es un negocio grande. Tú estás viendo que los negocios pequeños están poniendo un artista, por ejemplo, un grupo de aquí local, grande y te ponen un chiquito. Antes te ponían, vamos a poner un más banda y un grupo de ahora. Sí, ya no se puede. Ya no se puede. No se No, hay no dan los números. No no dan los números. Ah, pues Ay, Es Ey, Incomodo, agárrense cómodo, que oye. la vaina se está derringando Hay, no, no no hay, de hay muchos en que no llegan este año, Dicky. Sí, <laughs> y, y los que llegaron lo están sacando de lo que se cogieron de la pandemia y ya hay un corre corre. <laughs> Óyeme, rica. aquí en Nueva York se van a quedar los que tengan los cocos grandes. <laughs> <laughs> coco sí, Modesto y aparte, Modesto y aparte, esto no es un proyecto, esto es un proyecto sin empresa, mm. sin ningún tipo de vaqueo, sin ningún tipo de relación a nivel de que te voy a dar una fecha mensual siempre, que tú sabes que mensual tú vas a tener sí. ese. y nosotros tenemos cuatro años vigentes gracias esto a Dios. A base de, de, de saquete de pela, loco, que te voy a llamar bien te ves, si tú sabes, yo te tiro cada rato para sí, no, pa, verdad, pa, verdad. que te recuerde que lo que es verdad, niño. Soy testigo de Jehová de que niño me tira cada rato buscando fecha. Es mejor, oye, ¿tú que, tienes te buscón, es mejor que te carga un panal de avis para atrás. niño. Oye, no niño. Niño. niño, Oye, ¿Qué, qué, qué, ¿loco, este, sábado, este, sábado, ¿Qué? este sábado, sábado. Mírate, mírate, mírate. <laughs> Niño bárbaro. Oye, eh, si por ejemplo ustedes salieran a ver un grupo bohemio, ¿a cuál bohemio tú irías a ver en Nueva York? Yo no me acuerdo yo mismo, porque. No, yo no, 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 tú es tuyo, quiero ir al gusto tuyo Porque está hablando con el gusto tuyo A nivel de que si tú vas a ver a alguien Que te guste de verdad, no que, tú digas, que mí te denota a, a ti primero a mí. No, Y el el tú mío, quieres responder después de él el mío, el mío, el mío, el mío, el mío, el mío El mío Pero yo no quiero que tú respondas en vaina lambonismo Papá sino. No, ni ni que, ni que porque es pana tuyo Si es un papá, Tony Bravo Ya Es el mío, es el mío Sí, sí pero tú no me vas a decir lo mismo que él. No, porque yo voy a ver a Yolí superado. Yo más variado que hay en la ciudad de Nueva York. El más variado Sí, aquí pero no aquí, está... aquí tú no estás en calidad de manager de él. Entonces aquí tú estás en calidad de invitado. Ah. De tú, hablando contigo, con tu persona, con tu gusto. El oh. gusto tuyo, no el gusto de él. No el gusto de, de, de lo que te conviene. No, por el sino... gusto de él. El gusto mío. Deje usted también de estar animando yo ese gusto, a, ver porque a ese gusto Yoli no ¿por qué no? Hay, hay una variedad musical. No, maestro. ¿Por qué no? Estamos hablando ¿Tú no has ido al show? de un bohemio, maestro. Ella no ha ido... Es bohemio también. Ustedes no han visto la insumini. Tienen que ver los videos y hey, papá en YouTube bobo, de lo que está pasando. ve Es un sí. trabajo que se está haciendo. Expliquenlo, expliquenlo, pónganlo a entender. Porque aquí, está, aquí estamos, puede que haya gente en el aire. Explícalo. Estamos un, flow, un flow horno de pizza. <laughs> que Te calentamos arriba, pero también abajo también te sí, hacemos la pizza. Los tres no hablan en código, legal. explíquenle a la gente en realidad. So tenemos un concepto que se llama la insumini concepto bohemio, un show bohemio de baladas y más. Donde te hacemos baladas de ayer, baladas de ahora, te hacemos un poco de rock. No, porque mi, mi loco... Y depende es cómo te la vuelta, te colamos hasta una salsa guacamole porque te la comas con papitas <laughs> para ayudarte. Entonces, y todo a un, a un buen precio para el show que se está haciendo en Tarima. Pues sí, que llamen al tipo 646, Trio 2504. En, no, porque yo escuché una promoción. promoción. Yo escuché una promoción de un artista que lo respeto y lo quiero muchísimo. ¿Quién? ¿Cuál es ese? Es maestro? mío personal. Lo voy a dejar ahí. Sí. Pero dice es la que muy bueno, es muy duro. Sí. Pero él dijo que contraten al loco. Va a estar el loco ahí, que es el mejor show. Yo soy el mejor. Está bien, tú puedes decir lo que tú quieras. Pero el show y, y el mejor es con el público que hay que verlo. Porque tú puedes decir que tú eres el mejor hablando por el micrófono. No, yo no soy el mejor. Pero tú me vamos estando, a decir que tú, tú lo tú digas... Estoy me con la de mí, Lidia. A mí no me gusta. Vamos eso. a decir que tú Aquí lo digas no, que tú eres el mejor. Sabes. Pero ok, cuando estemos en el show ahí, que un día estábamos en la cuevita, en los clandestinos. En los clandestinos. Y lo puse a chipiar Te lo puse a, chipear lo puso día, a chipear. sí. Ok, mire de Y eso el que yo único... andaba yo con el piano nada más. Eh, señor director. Que la insumini es un bobo. Mire para acá, señor director. ¿Usted se acuerda de la semana pasada que estuvimos grabando aquí un podcast con un artista bohemio Ayer aquí! Que 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 dijo? Aquí que, que, era, que dijo que era el mejor artista bohemio <laughs> de Nueva York. ¿Usted <laughs> se acuerda? Pero fue aquí, pues yo no me, yo no me sí, di, no, di cuenta que era esa aquí. Esa pantalla que estaba. estaba detrás <laughs> y él lo dijo aquí. en y la la que iba? Que iba a tocar por un sitio. Ahí va, bobo. Sí. ¿A dónde fuimos nosotros con la insumini? En la, de... la casona estábamos la No, no, de mochila. Se la, se la enviaron a Richard. Oh, a Michigan. Sí. No, Michigan. Oye, la insuminia ha ido a Los Ángeles. Sin sí. sí, dominicano. No, Carolina. Cuando llegué allá, yo dije, ¿qué es lo que yo ya voy a vamos. tocar aquí? Pero tocar. Usted. usted se considera mejor que Richard a nivel de bohemio líder. O, o, o no, tal vez más madre. variado. No, 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 no. Es que, es que hay una equivocación en decir el mejor. No, digo yo, Nosotros no, Nosotros hacemos no. el trabajo. Gracias a Dios, donde hemos ido, los lo, lo comentarios, tú sabes, porque todo llega. Eh, lo que pasa es que en, en este negocio ponen al que más conocen como el mejor. Pero quizás si tú no me das un break a mí, tú no sabes si yo puedo hacer un buen trabajo. Ok. Entonces como ha pasado en muchos negocios. Ha pasado en muchos negocios que dicen, eh, sí, te vamos, líder lo llama, no... Estamos llenos, no, esto, no, aquello. Cuando viene a ver, te llaman, te dan una fecha malísima. Quizá la actividad no se da reventada, pero ahí se demuestra: haya gente o no haya gente que uno mete mano. ¿Sabe? Yo no voy a decir que yo soy el mejor, ni mucho sí. menos mejor cantante que Richa, porque Richa. No, no, te ver no mejor cantante, uf, yo digo mejor una show. Vaina. Mejor show, yo digo. Mejor pero show. el show es terrible el tuyo. Sí, Sicario. Hay que verlo, sí, ese show. Tienen que verlo. Respetando el show de él, porque cada quien tiene su estilo de hacer su de buscarse su moro claro. ¿tú me entiendes? Pero cuando yo detono porque yo examino el público y aunque y aunque el público vaya a ver bohemio, uno se le va por todos lados y la gente se disfruta todo lo que uno hace tarima. Pero respeto full 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 para todos los muchachos que están haciendo sí. esa diligencia en la calle. Está bien, esa vaina de respeto no lo dice de manera si simbólica. Si tú quieres no lo respeto nada también ya, y que nos todo. suban a, a, a los tres o a los cuatro o a los cinco en una tarima claro, y vamos a ver con lo que es. Vamos a hacer una batalla de bohemio <laughs> y ya, y todo el mundo sube con, con su banda. Ahora, aquí ahora mismo está costando trabajo contra tú bohemio, vamos a hacer una batalla y un problema, no, viste. Oye, <laughs> Soltemos esa batalla. Por eso hacía antes, sí. eh, eh, en un peor momento. No, porque ahora no batalla yo he visto los bohemios se invitan C SWEeland, uno con otro. Santa no. Yo he visto un de bohemios que se invitan uno con otro. No, si pero eh Bohemio no, tarima? no contrataban a los cuatro. Sí. Oh, yo me acuerdo, sí. Sí, sí eso sí, era una vaina bacanísima y cada quien hacía fluía con su show y todo el mundo lo gozaba. ¿Cuál es tu bachatero favorito? Hablando ah... de todo. Yo te yo te puedo decir que yo tengo pal. par. Antonio Santos, Chaval, Rivera, Raulín, dije Luis Vargas. Tú trabajaste con mi Luis que tú tienes que decirlo, porque imagínate. Esos tú, son mis favoritos. No decirlo que sería una él? falta de respeto, Luis, atención. Entiendes, ¿Trabajó con Luis? Ese es mi papá. Usted tiene que decirlo. El, el único, el único. Y que friend. me llamó él mismo de, de parte de su hijo y sí. me invitó a su No a este, sí. sino al, al pasado. Tuvimos el United Palace. Sí, con yo me acuerdo. Él, una vaina mortal. Eso se está convirtiendo como un negocio esa vaina, hacer aniversario. aniversarios. Eh, es 17 macheta. aniversarios, 18 aniversarios, sí. 20 aniversarios, 21 aniversarios, 22 aniversarios. Un en la y casa todos los mejor. años se está llenando la vaina de Linares Pala con aniversario. Sí. Usted se la ha llevado, líder, ya esa, porque usted dice, en, tú hiciste Linares Pala también. Sí, vos, sí, 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 muy bien. Sí. Bachatería. Bachatería. Apuro a a pulmón. Apuro pulmón. Soprano, eh, DJ Smurf metiendo... Smurf todo lo que pudo ahí eh, el apoyo de quizás nosotros mismos porque nadie se quiso involucrar pero salimos a flote y la cosa quedó bonita de bachatero favorito tuyo chulo aparte de, aparte de por favor no me salte con Joel vamos por favor a cambiarme eh, no, no me puedes hablar mejor no 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 este <laughs> <laughs> hombre más su trabajo eh, y no quiere no, él no, como no. quiera te quiere y te va a tener tu consideración <laughs> Tú sabes que siempre ustedes van a estar unidos. No, terminar. a mí, mira, yo, yo era... Yo para era tu gusto, aparte de él, Raulín, olvídate de él, porque Raulín, él que es tu amigo. Raulín, Luis Vargas, Tony Santos. Esa gente, sacaría ¿verdad? Zacarías, duro para mí. Entonces, Nunca yo él está de último, entonces. Yo tenga... Entonces, Joel está yo, de fera, último. No Espera, no, no, mira, yo no te mencioné a Romeo, porque ya Romeo, no, como bachatero, uno no lo puede mencionar. No, no lo, no lo menciones porque el último saludo que Romeo le dio a Joel, lo desapareció, lo enterró. <laughs> No, señores no pidan saludos de Romeo que Romeo a Sara, Romeo a Sara la gente dónde está yo yo el otro no 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 a sacar saludos pa Oye como que Romeo el truco de Romeo saludos pa niño! a niños lo dejen de seguir que no suenen los temas bueno bueno y termina y ha grabado con parte gente que bueno nefio. maestro dónde está la Roma? el nephew disculpa Románía disculpa nephew no te voy a chancear. <laughs> si Romeo te saluda, te asaga. Chulo, cien. no había un talento más que ese Joel. Sí, no más es que terrible, ese muchacho. Terrible. El talento que tiene, que tiene no, Joel. Yo toqué con él. Yo me imagino que él, él está vivo. Sí, sí, sí. Donde sí, quiera que tú estés, bueno. Joel, tú tienes un talento durísimo. Oye, y era un bachatero súper comercial, una voz única. Un y espérate, me está llamando Romeo. Espérate. Hello. Eh, yo te llamo ahorita. ¿Es para la, pa la grabación? O por tanto que estoy ahora en una entrevista. Mira, te está... Un, un saludo para Romeo. Me está llamando aquí. Ver, wow. Aquí, hablamos ahorita. Pues sí. Este es el final. En aquí vivo. es donde comienza el final de la carrera de Joel. <risa> <risa> si esa llamada fue de Romeo, se lo va a llevar el mismo día. <laughs> te voy yo. yo <laughs> Esto yo es increíble. Yo bueno, agarro me está a y mío, tiro bro. una foto. Y pongo el cuadrito chiquito, me pongo arriba y pongo a Romeo en grande abajo, de que estamos hablando por FaceTime. Sí, ustedes dos. Señores, yeah. yo he lanzado yo no sé cuántos temas después que yo salí con mi proyecto y ninguno de esos temas ha cogido más comentarios y más likes que esa foto. A figura Para que tú veas cómo a la gente le gusta el morbo, el bochinche y la vaina. ¿Tú crees que si Romeo me llama a mí, yo voy a publicar esa foto en FaceTime, que yo estoy hablando con Romeo? ¿Tú me dijiste que? ¿Bachatero? Sí. Te dije, Anthony, Luis, Raulín, Zacarías, Joca que Dios lo tenga. Hay mucha, gente es que, hay mucha gente que se atreve a no conocerte y no sabe la trayectoria tuya y no sabe que te has tocado con mucho, muchos artistas claro, también. Tú sabes claro. que eso es algo que, que sería bueno que. Y figura principal de Volatin. ¿De Volatin? ¿De verdad? <laughs> sí. oh. Danzo Código. Hey, Saludos hey. a mi gente de Volatin, mi gente hey, de Volatin. Nosotros en estamos la Nevera congelado. Sí, 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 con son volarte. gente. Gracias, ya, ya tú sabes. Del sí. tiempo es eh, que andamos en, en Chancleta. Son míos. Ya tú sabes. De los artistas con los que te ha tocado trabajar, ¿cuál ha sido más incómodo? Uy, incómodo el Jeffrey. Claro, ¿Está lindo. Muy incómodo el Catalino. la doctora sí. Jeffrey, el amigo de nosotros. Jeffrey. El Jeffrey. Sí, con, con, todo, con todo el respeto que se merece. ¿Por qué? Que se ponga un coat. ¿Cómo es? Claro, que se abrigue. ¿Abrigado? Sí, abrigado. No quiero ni hablar de eso. Eh, se puede abrigar conmigo. Eh. <laughs> Pero le deseo todo lo mejor siempre a todo el mundo. Pues, ¿Pero siempre, y qué siempre? fue lo que pasó con Jeffrey? No, nunca. experiencia, porque eh, esto, esto un poco, acuérdate que, que per, tú no lo un El percance que pasa en musical, hicimos, hicimos una gira y. Pasan percance. ¿Cómo, como ¿Cuál es, por ejemplo? un ejemplo Percance siempre de dinero, tú sabes cuáles son los percances. Oh, económico, te bajó la nómina, te no, quitó 15 no, veces. nunca nómina. ¿Ay, qué fue? Eh, yo estaba de Román y. Pero ahí. Estaba de Román. Comenzó la, esto se puso bueno. Wow. Preten la atención. Pero Román y el, eh, el señor, vamos de camino para Washington. Y en camino para allá, eh, Pedro Aquino, que me dio la, la responsabilidad, me dice, son tantos que te van a dar de allá, tanto le toca al artista, tanto para la guagua, tanto para los músicos. Va no, a pues, bien. Ya, eso más que decimos ya. Yo soy ¿Quién así. era? Pedro. Pedro Aquino. Ay, ay, ay. Dale. Hermano Pedro Aquino. Sí. Saludos. Pedro, saludos. Pedro y admiración. <ríe> Fiesta. <ríe> ok. De la nada se para el artista y me dice: Me tiene que dar el doble de eso porque Pedro quedó de darme tanto y que sí o okay, Digo yo: Eso no es un problema mío, monstruo. Y por ahí para abajo, ya tú sabes. Por ahí para abajo. ¿Te exigió el doble? El juidero, sí. Al. al, al al extremo que yo tuve que voltear, me dije, loco, mira, <laughs> la cara mía no la que está ahí en ese maldito flyer. Eres tú que está ahí, loco, lo que te da tu maldita gana, loco. No vamos a subir nada, ya yo tengo el dinero en los bolsillos, a lo que tú quieras, loco, bye. Ahí llegamos. ¿Y subió? Claro que tiene que subir, <laughs> ajá. seré yo el Jeffrey. Oye, pero bueno, ven acá, loco. Yo soy, oye, el que me conoce a mí sabe lo serio que yo soy con dinero, porque a mí no me hace falta cinco pesos, loco. Yo Amén. no ando atrás de cinco pesos. So, yo nunca me voy, me voy de, 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 a volverme loco, por cierto. Si se, se rompieron eso. las relaciones por eso entonces. Oye, sí. por a eso, ver. por una loquera, sí. Y me dijo de, que tú no tienes palabras de hombre. Y yo, por pues, bueno, acá tú estás loco, eh. <laughs> y usted le dio palabra de, de, del doble. Oye, ¿ah? ¿Usted fue que le dio palabras? Nunca más. A mí se me hizo. Yo estoy haciendo un trabajo, a mí se me dijo. Tanto, tanto y tanto. Y ya. Eso es lo que decimos a mí. Pero, yo creo que estamos... yo claro. el Joel como la vuelta. No, Son tantos y hay... ahí, no, ahí... no hay corte por ningún lado. Tú no pellicas nunca, Joel. Oh, Joel, y ¿no y te has sentido y pellicado y tú, el manager tuyo? Yo ni cutícula tengo, nunca, la como nunca, yo. Al contrario, al contrario. Al <laughs> contrario. Hay manager que pellican. No, oye, yo, yo no tengo ni cutícula, la mala como yo. Al contrario. ese señor lo voy a decir aquí en público. Fiesta. Que ha sido una de las personas que yo tengo al lado mío en mi carrera que... Una declaración de amor, esta vaina. Que yo no me elegisco ahora porque tengo un pelado en la rodillas, sí, pero no sé. tengo que decirle aquí públicamente, líder. Ojalá que se mantenga así todo el que tiempo. Que el día que pase algo en este sí, proyecto, sí. usted tiene que irse conmigo aunque sea con la toallita. Pero que yo estoy ya... Ya yo filmé, ya de trabajo muy de Esto todo. es de por vida. ¿Cómo, cómo así, que así, ese ¿cómo señor, al contrario, en vez de pellicar, él mejor se echa el olivo encima y él resuelve. Ya, que yo soy un hombre serio un hombre hablando de otro hombre Estamos de esta tratando, manera porque, oye, esto lo, es mucha chulería mucha guarden gente... estos videos porque esto en cualquier momento hacemos una vaina una diferencia hey, y esto Hoy lo vamos a usar en su contra. <laughs> esto es lo recuerda ¿no? de dos no porque yo he tenido cierto manejo que no sí. han bregado en bacanería uh -huh. pero después que este señor entró a la te cosa se enderezó eh, un joseo intenso que por cierto un joseo intenso y tratando de salirnos de este entorno sí. porque ¿Qué, qué? ¿Cómo ¿Por te quieres este salir de este entorno? entorno es muy marrullero muy pellicador te tuman la fiesta Dio, Dio, ahí. un día antes Dio, di, di, ahí, ahí, y, y se te ríen da, dame sí. un, un, ejemplo, ti, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo de a quién? ti promotor íbamos a estar en cierto negocio con no, no el flyer no estaba hecho dame un chance o, mi líder póngame la cámara aquí director por favor eh, El flyer eh, no pero, estaba hecho. Escúcheme, que, ¿qué no vamos a permitir aquí que en, en este porque estemos hablando de gente que no sepamos? Porque no sabe. No, yo no entiendo de quién tú estás no, hablando. No, 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 O sea, no, no, sería no. bacano que tú digas, mira, yo voy a tocar en tal sitio y fulano y fulano. Aunque después la relación se arregló y sigan tocando como Perú un Tito y tú vas no. a <laughs> Déjame. A la mire, la mire, y, mire, y habla con propiedad, mire, porque, mire, porque la gente tiene la que saber quién es. Digo yo. Yo estoy mal, doctora. No, porque es que eso pasa aquí. Es que, oye, automáticamente yo diga. Eso pasa aquí en normal. Automáticamente pues yo diga el suceso. Dame un <laughs> Automáticamente del poder de la yo diga el suceso, él va a saber que es él. Ya, ve para él. ¿Cuál no, es no, mi ya. cámara? Esta. Este un mi amor. Esto es este un problema aquí. Mi vida, precioso de mi vida. Yo hice un bendito cálculo con esos cuartos que me iba a ganar esa noche. Tú llamas al líder, lo llamas el miércoles, que él te está pidiendo el flyer, y tú le dices que yo estoy en Santo Domingo, que el número, se, el teléfono se me perdió, no tengo el número de sellador. Bárbaro, el viernes era la fiesta y el viernes había otro flyer. ¿Quién hizo ese, ese diseño? Chacratón. No. Se nos cayó el baile. Yo me diste otra fecha, hoy. me diste otra fecha más para adelante. El día de esa fiesta... Cuando tú me digas dónde tú estás, te voy a mandar una foto en Santo Domingo con una presidente. Duro. Porque eso es una falta de respeto. Que te digan, manito y esto, y tú lo cagas que te rías. ¿Eh? Así que ya tú sabes, mi amor. Sí. Te no, amo. oye, hay sitio así que te llama. Oye, tú lo llamas, después te da, te da la fecha y tú. un mensaje anónimo para quien sirva el mensaje. Ahí está. Que de, de hecho, nunca de... en estos cuatro años que tenemos. Como solita, hemos dejado plantado a nadie, ni Amén. le hemos cambiado una fecha a nadie, porque fulano me está ofreciendo más. Ya lo sabe. Que Nada de Usted eso. Usted no brega así, ni niño. No, 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 es que yo soy un tigre serio. Yo no tumba baile, dice así lo, a los weekends. Es más, puede ser un involucre, gratis, ven, ayúdame, yo y te, vamos ahí. Yo he, tenido, yo he tenido baile así, que uno es, ya tú sabes, con dos chancletas cuando va a los bailes. Y han llamado a uno para darle a la moña. ¿Cómo así que si no llega Ya, no, para pa, llegar al baile. Para pa llegar, pasé familia con ellos. Para ir, pa ir en coro familiar. Yo le digo, vamos en coro familiar. Yo me gusta a comer. Y lo no ayuda es. a limpiar y de todo después. <laughs> ti, el mejor bachetero de la ciudad, ¿cuál es? No, no. Ya, en serio, en serio. No, porque ahí le voy a responder yo. No, de, pero aquí, la pregunto, de aquí, de aquí, el local? local. Sí, local. Pa él, no, la yo... Local? Locales, ellos, yo, ¿y qué? Aquí hay más gente aquí, aquí aquí no mato yo y por qué fue que usted se quedó con la bachata porque aquí oye aquí había un mercado de bachata señores que debo de decir porque ya los de tigres se andan topetando sí. entre ellos mismos muchos se han quedado muchos se han ido otros se han desbaratado otros han desbaratado grupos para armar otro grupo al final sí. siguen tocando lo mismo meten en un negocio dos grupos típicos para tocar la pobre Adela con diferentes mambo pero eso es lo que le gusta a la gente y está bueno que eso está bien así que sigan así ahora yo voy a ver en el momento que ya se está acercando de muchos negocios. Es bueno apretar la tuerca porque uno habla como con una autoridad Siga apretando la tuerca. Man, sí. Agárrese del poder de la tuerca. Hay muchos negocios que Continúe dejaron ahí. de darnos el break por X o por H. Apriete más. Que ya hay bailes que se están cayendo. Yo siento Negocios que se llenaban solo. Ay, sí, maestro. Hasta sin grupo. Uh, Continúe apretando la, la sigo tuerca. sigo apretando. Sí, apretando sí, la, sí, la tuerca Rompala. se puede joder la roca. ¿Sabes? mierda hasta qué hora es esto porque estoy viendo el internet aquí. Eh, es un lío yo he visto que tú te, 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 te estás etiquetado para el artista a, así a, aleatoriamente cuando tú haces un mambo una vaina un merengue eh. y te, te responden o te están una vez el último respondido? ahora fue el Don Miguelo. Don Miguelo te respondió. Vamos, Miguelo, sí, lo subió a su historia, me respondió. ¿Tú no crees que Don Miguelo te habrá respondido por el Colegio San Martín de Porra o por el Renacimiento, por no, esa época tuya Miguel ya, en esa no. época? Pero también Miguelo te vio en esa época, no, que tú Miguel brillaste. Y no, y estudiamos juntos. Miguelo y yo, Miguelo fue el primer artista que me dio la oportunidad a mí, con mi agrupación que yo tenía en Santo Domingo, Oye. de hacer un feature en ese tiempo donde ni, ni existía eso de que un dembocero grababa con un bachatero una vaina. En ese momento, mi compadre era pianista de Don Miguelo, hicimos las conexiones y recuerdo que Don Miguelo terminó un baile lejísimo y la grabación era a las 2 de la tarde y Don Miguelo estaba a las 1 y media en mi casa, que era que íbamos a grabar la vaina. Wow. ¿Qué sucede con esa grabación? Se grabó tres veces, antes se grababa en MiniD, sí. no era de qué computador y vaina, y por cosa del destino, la grabación terminábamos, lo escuchábamos y cuando Don Miguelo se iba la vaina se borraba. Así por el estilo, se borraba y ya. No Oye. estaba para mí ese momento. Oye. Sin ¿Se embargo. Se te fue el rey ahí. Sin embargo, yo siento que eso fue abrirle la cabeza a Miguel, porque automáticamente esa grabación no se dio. Ahí salió Siete Locas con Anthony Santos. Ya. Ahí fue que él, él se dio esa, esa colaboración con Anthony Santos, digo yo, porque era prácticamente lo mismo que íbamos a hacer. Y él metió mano por ahí. Pero ahora en esta ocasión yo le hice un cover a un tema nuevo de, del álbum de él. Y él lo reposteó, me comentó en el video. Y eso es algo que se agradece bastante. Porque es que el loco siempre, incluso en actividad en vivo, él me subía a cantar el tema que íbamos a grabar allá en, en San Francisco. Eso, eso, es, eso es algo que, que uno lo lleva así. Te dio, te dio tu break, De ahí para Hasta allá... Bray. Los otros días subimos con El Chaval. Uh -huh. El Chaval, óyeme, El Chaval, miren, lo voy a decir aquí en público. El Chaval, todo lo que yo subo, le da like y le comenta. Es una de las personas que siempre se mantiene motivada. Siempre conectado contigo. Sí, se mantiene siempre motivada. Yo lo quiero traer, El Chaval. Tira para adelante, olvídate de los comentarios, Mijo, a esto, a aquello, siempre. El Chaval siempre se, se mantiene ahí. ahora, recientemente, sí. El Torito, Héctor Acosta, Comentó y me dio a seguir Ok Dame. Se está vacilando el tipo <laughs> Estaba eh, frente a qué frente bueno. Los dos y qué, te bu qué, bueno. No, qué bueno que Héctor Acosta te comenta Ey, Qué bueno no que, que Héctor Acosta Eso, te, hombre, te comenta pues, Disculpa Nosotros estaba no. llenato Hacemos ¿verdad? en el show Bohemio Sí porque es que hay una cosa Y es que aquí estamos en los Estados Unidos eh, en la urbe Donde donde cualquiera persona De cualquier parte del mundo Puede estar en una actividad Entonces nosotros tenemos que estar preparados Hasta para hacer canciones brasileñas Sabes que somos El único grupo de aquí De los locales de aquí Que va al casino resort, sí, sí, al sí, local, sí, sí, sí Sí, sí Testigo de Jehová Para ¿no? ayudarnos nosotros Testigo de Jehová A meter mano lo... con gente de, de, de todo el mundo Esto es muy importante lo que voy a decir Lo que te une con Víctor Acosta tío, Es que el último Grupo con el que trabajó Newton sí, Fue contigo sí, sí, sí. Y Newton, era el que en paz el... descanse Era el sonidista uh -huh. Que siempre voy aquí a defender A los sonidistas, voy a defender Al staff de trabajo, que son gente que sí, Hacen sí. posible los shows, y los eventos Muchas veces un artista está brillando Pero no sabe quién hace el sonido El sonido de Legend, Manny así Manny es, eh, fue quien hizo A Polanco por pues, muchos años Y es bueno que la gente conozca ¿Quién se esconde detrás de, de la calidad con la que se presenta un artista? Sí, y sí. Newton trabajó muchísimos años con El Torito. Trabajó aquí contigo. Y yo aquí tengo la última conversación que yo tuve con Newton antes de uh -huh, morirse. Uh -huh. Que ese fin de semana él iba a tocar allá. Usted Estaba iba a tocar. Mumpir, sí. Y ese fin de semana, ese creo que, ese viernes, ese, ese creo día, que fue, fue viernes un domingo, o un domingo. Un domingo ese día. ese domingo. mismo día... Newton tenía que trabajar y él me escribió a mí. Yo hablé con él y, y de verdad que yo me topé con eso. Y dije, yo, coño, voy a hablar con Joel. Y mira lo que tú me dices que el torito te comenta. Eh, eh, ¡Wow! ¡Qué duro! Raulín, Raulín me subió en su, en su página. En su página me subió. Eh, Anthony Santos me ha subido tres veces. ¿Está duro? Joe Vera. ¿Quién más? La gente siempre está ahí con uno. Hay muchos artistas que uno lo ve así, como de refilón. Dieron un like, por lo menos. Y, pero están ahí. Eso ¿Te has se re, le agradece ¿te han rechazado a algún artista a ti? ¿Algún artista así que tú has sentido, coño, me, fulano me puso a dar vueltas? ¿Rechazado en qué sentido? En el sentido de que tú le hayas tirado, lo hayas etiquetado, le hayas buscado el lado y tú sabes que... Men, no me, no me hagas... Hay dos, pero No, lo me hacer, no, me, no, no te pongas así, men, de verdad. Sí, hay dos ¿Qué muchísimo? pasa, yo Por esto, lo menos yo, el primero que yo le tiré que me que no tú que rechazó. Tú sabes que tú me ilusionaste a mí un jueves en el año 2013. Yo estaba en la piscina, con tú y yo estábamos tocando juntos, estábamos de gira <laughs> en Orlando. Yo tenía un hambre, yo tenía hambre, yo no sé picar un no loco. Yo, yo, yo sé por un guineo porque yo lo he visto, que pues yo no sé yo soy un parásito, yo no sé nada. ¿Qué es lo que yo te hice? Yo te cocí una vaina. El y, loco me no hizo unos macarrones con no queso. Que y yo he cogido la costumbre de que me haga macarrones con queso. Yo, los macarrones con queso. yo iba yo, él, medio gordito, porque él era gordito. Sí. Él cogió una época que él engordaba. Pues esto, esta relación mía con este no es de ahora. Esto no es de ahora, no. Ven, el pana me lleva... Ese ma y yo lo amé inmediatamente, el macarrón con queso. Y yo, ay, derretido de queso, yo me como mi macarrón. Si yo no te había hecho esos macarrones, no estuviera aquí sentado hoy. No, realmente este, no te hubiese seguido. Me lo hizo varias veces hasta que yo descubrí que era un una vainita que él compraba, le echaba un chingada, lo ponía sí. en el microondas y yo coño, lo es así de fácil. Era fácil, pero se te hacía con amor. De <laughs> nosotros dimos una llorar en esa de gira. Sí. Dimos unos gritos para nosotros despedirnos porque vivimos cosas ya, los tú eres un desgraciado. Esta gente iban para pa Santo Domingo y yo... Desafortunadamente me quedaba en Estados Unidos. Sí. No porque no podía ir, sino porque tenía que cumplir otro compromiso sí, sí, sí. con otra agrupación que se venía. Se lloró esa época. Pero oíste. el detalle es que nos cogimos un cariño tan grande en esos tres meses que cuando yo vi que todos locos se me fueron. Ay, ay, ay. ay. Eso fue ya. Señor, nosotros sabes? nos despedimos de Joel llorando como un niño <laughs> en el aeropuerto. Manito, ey. Tres viejos. <laughs> niño, en serio. Ey, Richie y yo. Sí, ya tú sí. sabes que los hippios malos, pero malos de verdad. Y con la cola dije no te preocupes nosotros volvemos <laughs> sí sí no hey, no fue una época bonita no momentos que uno se lo se lo llevan desde momento. esa época estamos lo que yo sí. involucrado en qué temera ah, sí. que estamos que brincamos para acá de los artistas que han rechazado hay dos recientemente usted llamó a uno y le dijo ¿Qué lo qué? Sí, que dime que lo que. qué lo qué. ¿Qué lo qué? ¿Y qué te ¿Qué dijeron? ¿Cuánto Ging? hay? ¿Cuánto hay sí, para que, que voy que a que dígame, darle una moña no, no, Dime qué lo qué. Dime, dime tú, ¿qué lo qué? ¿Estamos ready? <laughs> ¿Usted le dijo ya, que también. estamos ready? Sí. Si no, usted no, le dijo no, que estamos no, ready, usted, usted luce con la funda, atrás guindando como Santa Claus. No, pero como el saco. No, no, la quiso no es, que, es que no. Pero no, quién no, es? es? ¿Y cuál es el misterio? ¿Por qué no podemos saber quién es? No con ese guía. Lo no queríamos un meter una bachatica, pero, sí, León, pero para la involucra. próxima, cuando viene a tener mucho trabajo, sí, estaba, o sea, que él estaba, viene... estaba atareado a tener muchas cosas. Él estaba grabando. Ese de fue de uno, trabajo. ¿cuál fue el otro? El otro yo le tiene... grabando? Escúchame, ¿qué estaba grabando él en ese momento? Por... Para una cosa, ahí Un show una vaina, por ah, ahí, ya. Estaba una estresado. Galería, no y podía. me está llamando no ahí, ve, casualmente. Sí. Esta no, gente, esta está gente no dejan es Increíble. ¿Cuál otro más te rechazado? Yo, no, en serio, en serio, real, vida real, vida real. Voy a, a es que en una a voy a mencionar a la novia que tú tienes en el colegio aquí Voy a mencionar la novia que tú en el colegio aquí En el San Martín de Porra Tú tenías no, ¿Tú eh. te acuerdas de Yulisa? ¿El? Jessica ¿Quién? Eh, eh? Tú me estás mencionando nombre de mujeres Para pa allá, para pa atrás ¿Cómo es? No, te, yo te tengo toque, te tengo secuenciado en el Renacimiento. Te el voy a decir con, tú sí. para allá, para el Renacimiento. Sí. Te fuiste ahí en el grupo. Con, ¿Te acuerdas de Alberto? Y Jorge? Ese es mi compadre. No digo yo, no sé. Claro, son, esas ah. gente son mías. Sí. Alberto, que por cierto tiene un proyecto ahora, Dominicans corrido señores, ustedes tienen que seguir ese muchacho, sí, al Alberto que Fernández, hay. que va rapidísimo, va. Casi tú vas a ver muchacho en México en los premios cantando una mexicanada bacanísima que tiene. El otro artista maestro que lo rechazó, diga. El que otro, ya que usted no, no, no decir, estaba ¿no? en el proyecto, al otro no, 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 yo le tiré no, no, no. al artista. Pues diga quién fue, porque no tiene Espérate, sentido. Que ese hay que, 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 que protegerlo, porque me dio unos consejos bacanísimos. Ah, no, si te si aconsejó, entonces, protégelo un poco, tuvimos un tema, por lo menos. Le él. tiré a él. Un maldito tema, Y él. lo vio. Y como al año me dijo, muchacho, ¿y tú me escribiste? Y digo, yo no, fue Julio Iglesias, pues tú, tú lo viste ahí. <laughs> Le tiré al manager y el manager me dijo: Fulano mandó a decir que cuál es el tema, el boy. No, el tema le, oh, llegó el y le, y le gustó bacanísimo, <laughs> pero que cuál era el plan de trabajo porque ese artista no grababa así por así. Yo, quizá puedo entenderlo porque nadie va a grabar por grabar. Pero yo he visto más featuring de gente que yo sé que no hicieron un plan de trabajo. Y Todo él se metió el mundo ahí. en este mundo que existe se va a morir. No Eso podemos así, guardar la apariencia. No sabemos quién es. Pero ojalá que un día él diga quién. Diablo, qué edificio es una vaina así. Lo está aquí ahora. <laughs> está aquí ahora de gira. <laughs> pues sí, Blachi. <laughs> no, 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 Blachi, no. Ey, Blachi, yo le borré el mensaje, Blachi. Lo borré el mensaje. Te escribí. Pasaron un par de días. No te voy a culpar porque yo sé que tú eres un tío. Te dejó que enganchado sea. el blachi. Yo sabía bien, que. Yo sabía que en algún momento. Ese día día tiene que estar reventado. No, yo entiendo. Oye, yo, yo soy un artista. Yo sí. soy un artista que no forzo a otro artista. Blachi. Si yo te tiré y por H o por R, tú no me respondiste, yo te dejo ahí tranquilo. y Ni me voy a llenar de odio por eso. Porque muchas veces a mí me escriben. Y no es porque yo no quiero leerlo. Uh -huh. Es que escriben mucho. ese Oye, lo que es WhatsApp. Y, y el. El DM, el DM es un lío. Sí. Sí, el DM después de Ignacio se ha vuelto un problema. Ah, yo sé. El DM y el WhatsApp. ¿Cuántas muertes se levantan. Si tú no respondes de eso? rápido, el, eso la conversación se va para abajo y, y tú ya, no la ves. El también, el yeah, el y si él no me sigue, fácilmente <laughs> le queda en, en, en los mensajes que están arriba, que es mm. que hay que entrar y un ahí. Uh, prachai, que si uno no entra ahí, no lo ve nunca. maestro lo deja enganchado el Blachi y lo deja enganchado el otro. ¿Cómo es que dice el otro? el yo del... ¡Johan! <laughs> Está bien que yo antes desenganchado porque tú estás de lambón poniéndole mensajes que te he visto un par de veces. Tú. Ay, eh, no, pero yo le hice un te... arreglo a él durísimo de un tema. Pero y te, él... te dejó enganchado. Te te amo. estaba bici, estaba bici. Tato. van a muchachos. Ojalá que se dé algún día entonces porque... No se a ver, va a dar, claro, Moreno, vez. Moreno una vez. Ahora, tú vas a decir que no hay uno que te pega más rápido que Moreno. Moreno, eh, mire, Moreno se ha puesto a defender y ya son conmigo. ¿Sabe que Moreno? Moreno, tú sabes que conmigo tú no vas a salir defendiendo a el... Aquí, algo, aquí sabes. entre nosotros. Ari, ya realmente debo reconocer que es una, una realidad. Aquí entre proyecto. nosotros. Estoy quillado con él porque me votó al, al juguilero mío. Sí, sí. Aquí entre nosotros, no he visto la agrupación. Bueno, si Primoya está ahí, la vaina está bien. Se pero, pero aquí entre nosotros. <laughs> me tienen a Primo sí, un ya. Sacan una caja. Sacan este muchacho, que lo que. Muchacho sano él. ¿Saca? Se da su humo, pero <laughs> es sano. Se da su humo y se saca su maña y la suba WhatsApp. <laughs> aquí entre nosotros, Ari. Hay Le está comiendo gente. los caramelos a mucha gente. Verdad, para que tengan una idea. El diablo. Y mira que Ari y yo. Uf. Pero es bacano. Y no, Ari, Ari, yo también. Le está dando. Le está dando o sea, yo. A mira, a Ari gente. conmigo es se bien. Se caen muchos bailes, pero eso es normal de este negocio. Y más aquí ahora mismo lo que se está viviendo. Pero. Es Ari. una ayuda continua que se te está dando, Ari. Ari en Ari. en todas partes. ¡Ari! El, el huesazo. <laughs> en todas malditas partes se te está dando la ayuda continua. No, Ari. Yo tengo solamente una queja de Ari. Que yo la puedo decir públicamente. Porque yo siempre con Ari he sido bien, bien Jackson. Tú sabes lo que es el Jackson, Jackson, fanático. Yo me gusta la vaina de yo, sí, esa energía Y eh, siempre eh, lo vi como un posible líder. para que Yo lo veía más líder que, que. Él tiene más carisma de líder que el mismo Blatchy. Carisma de líder, tú sabes. Pero es medio chismoso en las redes y vaina. Pero eh, me pones a contestarle a toda la gente. Y me contestó no, no. un disparate. Te digo voto en pero está bien. Usted se pone a contestarle a toda eso, la gente. Aldo, otra vez. Que es medio disparatoso en las no, redes. No, no, no. La comparación que tú hiciste. Que yo veía a Ari Jackson con más carácter de liderazgo que a Blachi, pero me equivoqué. ¿Pero en base a qué tú estás hablando? En base a que yo lo veía a él como, como un posible líder, y a Blachi yo no lo veía así, yo lo veía como más romántico, más tranquilo. En, lo, en la época de Polanco, yo estoy hablando de back in the day, Es sabes? que yo no he visto a nadie, te quiero mucho, pero que no he visto a nadie bebiendo mucho romo, viendo a alguien bailando. Hay que cantar. Creta, loco, que yo entiendo que la capacidad de canto es un poco, un poco abajo. Y aparte reducido, de eso, pero... acuérdate que Blachi salió con un repertorio... No, grande, no, no. Grande, no grande, de grande, de definitivamente grande. te pido disculpas, Blachi, yo en este momento. Para acá no hagan el baile otra vez, para que nosotros... Para debatir temas profundos. aquí este es para debatir? Sí, porque profundo. yo he visto muchos programas de un tro de loco hablando caballá que, que no han agarrado una guitarra. No, no han agarrado la cuerda de una guitarra. Pero esto es para debatir temas profundos. Y la gente entiende que que cualquiera puede agarrar un micrófono y ponerse a hablar. Y que No, porque Fulano canta más, no, porque Fulano. Señores, para debatir. Claro. Sí, podemos poner gente que tengan conocimiento, que toquen varios instrumentos. Me a llámese de percusión, cámara, piano, guitarra. Hablando. Son los instrumentos esenciales, melódicos, para hacer una canción. Y hay que saber manejar ese tema. No es de que fulano con una gorra vendiéndola, se por... ¡Ey, no es mío! ¡Ey, no, no mentira! ¡Tú eres mío! <risa> <Wow>. <risa> No, pero hay muchos tigres. Ay, sí, Ay, hay maestro. muchos tigres. Maestro, hay otro... ¿usted no pertenece a ese género para estarle exigiendo a Wellington de que de gorro y de vaina así Porque usted no pertenece a ese género. ¿Usted usted sabe que usted fue abrazado Oye, por la música típica Oye, que lo típica. quiero, te digo que lo quiero. Pero es que vamos a centrarnos en lo que es la. Crecisa ser un loco y todo. Que lo ponen como un loco. Pero cuando él habla. No, mucha razón. Él habla con su razón y fundamento porque él tiene conocimiento musical. Tú no puedes ponerme un tigre. Que a no vez. sabe tocar una tambora. No, no falta respeto a, poner, a, crisis, dice, a mi profesor. A veces yo veo comparaciones, yo no sé si es para coger comentarios, para coger números vaina, de que para irse viral, atento, de que a payasería y vaina. Hacen unas comparaciones que yo digo, no, pero en serio, es relajando que están. O sea, comparando dos artistas o dos güireros de que quién canta más, que esto, qué sé yo qué. qué, qué, qué. Ya eso, eso se hizo... Eso se hizo en el 2013... Esa comparadera y esa baja... Ya lo si sí, men... Cuando teníamos el programa... Vamos nosotros a comparamos... Formato, por eso comparamos que están en la licuadora y... Pero mira qué pasa... Eh, yo creo que... Tú fuiste muy abrazado por la música típica Chulo... Porque y, a ti A ti tú, claro. tú naciste ahí... Y tú te en Esa y... oportunidad que te dio el patrón... polo distinguido y estimado... Ilustre, benevolente... Uno de los más grandes inversionistas Y de los perdedores de dinero que ha tenido la música típica... Durante toda la historia... Ahí cogió dinero todo el mundo. No creo, bueno yo. No yo. no, yo no cogí nada. Mira, te y la loco. oportunidad te que yo tuve ahí, fue. yo me la gané. Yo fue no fue como la dieron. Yo me la gané. Yo pues Yo entré, yo entré como pianista. Yo ni micrófono tenía. Yo me acuerdo. Yo, yo no me te pone a micrófono. Gané yo, yo te montaba tarima. Tío, maldita, claro. Yo no te pone a micrófono. No, a mí no me pone micrófono. Oye, no ponía yo veo, no tenía yo. micrófono. Yo creo que hasta una fiesta en Caoba. No fue que, que te pusieron sí. un micrófono y hubo un problema. Sí, 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 el sí. loco ese. ¿no? Dice Polo, te íbamos a poner un micrófono. Claro. Entonces ahí Polo se antoja de que el loco le haga un popurrí. Entonces hubo que mudarlo para el frente con una... y ahí es que nace él con la guitarra. Sí, pero ya eso fue en el otro proyecto, en la, otra, en la otra cosa, sí. En la otra. Sí. No, no, cogió no, la fue con polo. no fue con Polo que usted cogió. Ah, no, usted estaba en el piano atrás. Sí, yo estaba atrás. Pero tú no que mucha micrófono. gente yo cantaba. Muchas veces yo cantaba y la gente ni sabía que era yo que estaba cantando. Yo tenía un frente adelante, el frente local. El frente local. <laughs> y, el no, y yo, entonces yo atrás con una gorrita y todo abatido Tú atrás. sabes que en esa época había una lucha. Porque cantando. ahí, por ejemplo, wi, wind estaba Winter. Sí, esa estaba Winder. Entonces Winder cogió el cachimbo y hacía un show. Oh, sí, sí, sí. Todo entonces era una lucha de show. Winder, que es mejor segunda voz de Nueva York duro, donde quiera que se encuentre muy duro usted no sabe de lo que estamos hablando este muchacho que está aquí ¿qué fue lo traite para acá? estoy aquí? escuchando Winder claro que yo sé quién es Winder ah, haciendo un show de cachismo ¿tú <laughs> lo <has> viste? <laughs> ¿te rompes ahora mismo? sí, te rompo <rumba. ríe> <Te rumba. ríe> personal Voy a hablar arriba de ti. Habla arriba Ve, de mí. Voy a hablar arriba de ti. ¿Eso Oye. que tú quieres que tú hagas? Sí, tiene un cachimbo. Ti? Hace un show durísimo. Es duro, durísimo. Y, y está este Ve, también. Ese, yo sé que está ahí. Con el piano. Atrás. ¿Viste? Eso es lo que necesitamos, chipa, aquí. No podemos estar callados. <laughs> ¿Y entonces? Sí, Windy y yo hacíamos una buena manga. Dos mancuera. locos Encuentro bohemios. Dos y, locos y el bohemios. Show que hacíamos dentro del grupo, que por cierto, era un show. Sí, sí. Porque ahí sí, nada, nada más querían tocar merengue. Y no querían fluir con el público, vainas diferentes, qué sé sí, yo okay, qué, vaina Pero, sabes, cada quien tiene su forma de trabajar y hay que respetársela. Pero, gracias a Dios, sí, yo tengo un público que incluso es el público que aún dentro de aquí, de la licuadora, como yo lo llamo. ¿Qué es la licuadora? <laughs> ¿Es de Finenzo. <laughs> Dentro de la licuadora Aquí como yo le llamo ese fin el a la Ecuador, que, Es el público Que va a los bailes De nosotros Todavía un claro. El público Que se adquirió En la música típica Que oh, lo quiero Y lo sí, amo sí. Y gracias por el apoyo Durante estos cuatro años claro Antes sí. de que venga Un tigre de eso A salir De lo que hemos mencionado sí. Que se llene odio Y diga No porque tú estás batido Estamos vigentes Estamos tocando Muchas fiestas Lo que pasa es que En la bachata No se hace ese bulto Y no hay chisme Pero si usted entra A mi Instagram Usted va a ver Es más El Instagram mío Lo que parece Es una nevera de campo ¿Por qué? Tú sabes que la llenan de y de vainas y sí. de abecedarios <laughs> Ve un tro de flyer lo que hay ahí. Oh, ve yeah. anda el flyer ahí, ve. un flyer de flyer, flyer pendejo, video bien hecho, sonido Madre, y de la la de los medios de la música típica no lo están apoyando ustedes. Tenemos más más barcos sí, que, no que en nore. el parqueo del Titania ahora mismo. <laughs> Vamos a hacer todos los cruceros que Oye, hay. De, de los medios de la música típica. No se Ninguno. Puñado, y no me interesa claro. tampoco en, en, eh, eh, que, me, que me publiquen porque yo no estoy dentro de la música típica. Ahora, si yo agarro y hago un featuring con uno de los muchachos, pues bienvenido sea la promoción. Y claro. si hay que pasarle una cosita, se le da también, porque nosotros bregamos. Va, que en los featuring hay que pasar cositas siempre. Si por ejemplo usted va a grabar, ¿a quién usted le pagaría una cosita para grabar un featuring? No, no, yo Nueva digo eso. Yo? Eh, yo no creo que no, nadie esté en posición aquí, de pedirle no, no, una no, vaina. Aquí este. todo el mundo colabora en bacanería. Yo he grabado con yo grabé con Kiko, pero eso no funciona aquí grabar. Yo grabé con, nadie. con Kiko, grabé con con fe y son gente que se le acercan a uno que ni siquiera uno, no anda joseando Yo mismo llaman a uno. Gracias papá bueno, Dios. Realmente suma porque el público de ellos te ve por lo sí, menos. Sí, sí, pero suma. yo digo eh, a nivel Retiro de página. Dicho. Tú pues sabes pide que hay un, <laughs> hay un loco allá en Santo Domingo que brega que, que toma fulano para que. Uh, ¿Cuál es ese? Marco? Que está allá en Santo Domingo está tiene una domingo, cosa allá. Claro. Uh -huh. maestro yo estoy fuera de eso Actualice, y dígame no quién conoce es De su cotora, compadre <laughs> ¿Qué <hizo eso>? Seguimos <laughs> con la programación Normal, <laughs> localiza <laughs> <laughs> sí, no, <laughs> Óyeme, que no puede hablar mucho Que ahora mismo lo que hay es más demanda Oye, por aquí todo el mundo se que Cuando viene a ver yo y me acuesto Y amanezco con una hoja gratis Allí en mi casa <laughs> que una demanda Te demandan por dos molleros <risa> eh. <risa> Se lo pasa, lo le voy a dar dos molleros Oye. de Joel y ya fuera. Pero a mí me dijeron que eran los, los pelliquitos de eran chiquitos. Oye. No eran chiquitos, la chiquito La cotilla hasta el codo, te lo llevan. Así de sangreo y que loco, tu camisa blanca está liqueando del codo. ¡Guau! Wow. Pero la Ojalá. tita de banditas del dijo que los pelliquitos. Mandarán una, una demanda. Oh, la, no, la, la gente Dios no se puede ya. Resentir ni nada. Que no, no. No me, no, eh. no me pida perdón. Dame 5 millones. Pedimos disculpas. Pedimos disculpas. No lo mencionamos, ¿verdad que no? No, no, no. no, pues, sal, no, no, bien. no. Respiremos todo. El programa lo pueden ver sí, 50 sí, sí. veces y no hay nombre. Nadie va a saber quién Sí, es, gracias a eso, Dios. Eso Ahora, no salió noticia. Pellicó. No salió por ningún lado. Ahora es verdad que Pellicó, maestro. Ni Honguito Pellicó. Oye. Oye, Honguito es un pedazo de calizo, eh. <laughs> Coño, loco. se le fue la Ay, Dios. No, pero él hizo su trabajo. Lo y quedó ganando. Pero ganó el otro. El otro se quedó. Ganando, el otro quedó. quedó coronado. Es, Ey, ¿sí ¿Qué es lo que tati pasa? Hablando de Tati. Saludos para Tati. Hay gente que, gente que siembra, para, gente que siembra sí. para comer, para cosechar en un futuro. Tranquilo. Amén. Le, da, le da agua a su tierra. Chequea. Ahí tiene que quieren nada más saltarse de sí. todo para, para a dormir. ¿De dónde es que va a salir tanto dinero para pagar tanta demanda que hay allá? Porque allá hasta los mambores están demandados. Eh, realmente, ah. eh, tú sabes que yo me alejé mucho de eso. Y nosotros como medio no hemos alejado de eso. Y estamos lejos de ese tema. Por eso mismo. Pero, pero vamos a tocar tanto de, de manera todo. por la orilla, sí. Este tipo de sí, cosas. Tanto pero de con todo, otro tipo de contenido no, como sí. que ustedes están viviendo aquí. Tú sabes, pero realmente no quisiera como meterme mucho en eso porque es un círculo muy cerrado. Y uno no abogado, uno lo no lo cantante No, no, y sí, queremos sí, ir a un núcleo más abierto no, realmente. Sí. Y no queremos como ponernos en esa nota porque ustedes saben que realmente yo me pongo para el chisme. ¿Quién sí. es más chimoso que yo? No, no, mucho. ¿Quién fue que sí. comenzó esta vaina? La le <laughs> yo me muero tal lengua y fácilmente caigo redondo aquí yo no quiero... <laughs> Te mueres tú mismo. Tú sabes no. tú sabes que no me soportan sí, a nivel de chisme. Entonces por eso que yo me he rescatado aquí en la comunidad. De lo tranquilo, desde de la grada viendo todo. pero eso está lo loco. De la gracia por este episodio, gracias por este momento. Quiero recordar a la persona, señores, que esto es Higher Studio. La calidad que usted está viendo este video. Si usted está viendo que esto sale con calidad, aquí es en Higher Studio. Esto es increíble lo que se puede lograr aquí. Tú. Higher Studio. No Antes de que cerremos de este capítulo, sí. tengo que darle una luz a todos lo vidente, los videntes y es que pueden ver. Se suscriban a nuestro canal de YouTube. Consuman nuestra música limpia, bonita, organizada. Me atrevo a decir. Es que no hay, porque aquí nada más estoy yo. Pero el bachatero Uf. más organizado Uf. en plataforma y redes sociales, aquí ustedes lo tienen. Síganme. Disfrútense de nuestro contenido. Vayan a los pari, Que por cierto, ha sido muy buena la aceptación. Y nada, señores, yo el insuperable ya cuatro años de trayectoria, digo, como solista. Como solista. Porque si menciono cuántos años tenemos fajado, empiezan Uf. a calcular y cuando viene a ver termina uno como con 40 años, pero fue que yo empecé temprano. Se gastan unos pesos. Exactamente. Entonces, sí. señores, nada, yo lo que tengo que decirles es que ahí está de adentro para afuera en bachata. Hay dos de adentro para afuera. Uno usted lo coge para bailar y el otro te lo coge para, bebé, para beber. Sí, el de bachata claro. usted lo coge para beber. Y da, disfrútense a Joel, señores, que Joel claro. es un loco que va a seguir tirando música por encima de todas las adversidades, por encima de todas las piedras que nos pongan en el camino, por encima de todas las puertas que nos que nos cierren, seguiremos Bien. vigente por la Bien. gloria de Papá Dios, eternamente Bien. agradecido Bien. con el de arriba, bendiciones para todo Bien. el mundo, lo amo Bien. y lo quiero. Bien. Ya, hagan lo que ustedes quieran de ahí para allá. Eso era todo. Ya, vamos, eso era todo. Vamos. ya.